Bárbara Lobatón fue cuestionada si se encuentra embarazada y esta fue su respuesta. Samara Lobatón descartó encontrarse en la dulce espera luego que Magaly Medina le preguntara directamente si se encontraba embarazada de Brian Torres en una reciente entrevista exclusiva para Magaly TV La Firme. La hija de Melissa Klug respondía sobre la relación tirante con el padre de su hija, incluso reiteró que el joven tampoco cumpliría con enviarle una pensión al menor. Ante esto, Magaly Medina le preguntó si es que ella se encontraba en la dulce espera y esta fue su respuesta. Para cerrar el tema, ¿estás embarazada? Hay un rumor que tenemos. No. Okay. No, muy bien, embarazada. Samara. Muy bien, Samara. Ojalá que este año, no sé, pues papá. Magaly Medina cuadra Samara Lobatón tras impedir que su hija hable con su padre. Samara Lobatón nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta y esta vez por una nueva pelea con el padre de su hija. La influencer quiso salir a dejar mal parado a Yona, pero no contó con que éste les pondría con pruebas. Samara rompió su silencio e intentó dejar como mal padre a su expareja, diciendo que no se comunica con esta. Y solo porque llama 8 minutos tarde, Samara tiene el derecho de decir que no le va a pasar a su pequeña hija. Ante esto, Magaly Medina la puso en su sitio. Pero que tu hija vea a su padre, lo escuche. ¿Qué te importa si lo hace cada 2 semanas? Algún día tu hija juzgará a su padre cuando sea grande. Por supuesto, mientras tanto, mi hija tú lo déjalo. No y es, yo ya no, no voy a hacer no, Yona, por lo mismo. Son 2:30. Ya te pasaste 8 minutos. ¿No te parece que eso es inmaduro, inflexible? Por lo mismo que él y yo no podíamos hablar y que siempre terminábamos peleando porque él era incumplido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.